Hola, buenas tardes a todos. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer una maceta biodegradable eh, a base de eh, viruta. ¿sí? O podemos usar harina de madera, o como lo llamamos todos, azarrín. Eh, para esta masa vamos a necesitar un vaso de, de maicena, un litro de agua, y le vamos a aportar un poco de calcio. ¿sí? Acá tenemos cáscaras de huevo. Que yo lo que hice fue molerlas para que queden lo más finita posible para que absorba bien la, la raíz después, y cáscara de banana, que también la molí, porque esto se lo vamos a poner a, a las macetas, a medida que vaya creciendo la, las plántulas, lo que va a hacer es van a ir absorbiendo tanto el calcio como el potasio. Y otra forma de reciclar las cáscaras de huevo y las cáscaras de banana. Bueno, eh, para esto vamos a necesitar un recipiente. ¿Sí? Que pongamos el agua, una ollita que no usemos. Vamos a poner un litro de agua y le vamos a poner la maicena. Esto lo vamos a hacer en frío. ¿sí? Vamos a mezclar bien eh, la maicena con el agua. Lo vamos a integrar bien y después, una vez que lo integremos bien, lo vamos a llevar al fuego. Bueno. Acá ya integramos bien la, la fécula de maíz. Y lo que vamos a hacer es ir revolviéndola. ¿sí? Eh, si quieren, lo pueden poner al principio un poquito fuerte del fuego. Y después, a medida que va eh, tomando consistencia, lo van a bajar a mínimo. Y eh, le vamos a agregar 50 centímetros cúbicos de vinagre. Esta es como, como la preparación de la, de la masa con harina. Pero la única diferencia es que vamos a usar solamente un vaso de, de almidón. Vamos a esperar que, que empiece a espesar y le vamos a agregar el vinagre. Bueno, ya le colocamos el vinagre, eh, ya espesó bastante. Como le vamos a poner solamente un vaso, eh, no se va a hacer un engrudo porque obviamente no tiene la misma consistencia que, que la harina. Eh, en el caso de que quieran preparar menos macetas, pueden usar la, el menos cantidad, o sea, la mitad del vaso de maicena o de fécula y medio litro de agua. Eh, ahora lo que vamos a hacer es pasarlo al taper que vamos a usar para hacer nuestra masa de, de viruta o azarrín y le vamos a incorporar tanto la cáscara de huevo como la cáscara de banana. Y vamos a preparar dos tipos de maceta, una que va a ser para semillero. Y otra un poquito más grande para cuando la plántula crezca bien, o sea, crezca bastante grande, lo que vamos a hacer es pasarla directamente con la otra maceta, una maceta un poco más grande, para la hora de, de pasarla a un lugar definitivo. Si sí, yo en este caso las hago así porque ya voy a empezar a hacer los semilleros de verano y justamente como falta todavía para que pasen las, los tiempos de, de hilada y los tengo que tener adentro o lo puedes tener en un invernadero eh, necesitamos sí o sí hacer un trasplante en otra macetita para las hortalizas grandes ¿sí? en el caso de la lufa en el caso de, de los, del peregrino de la calabaza todas las hortalizas que sean grandes que necesite, que crezcan rápido porque si están adentro van a creer, crecer bastante rápido o en el caso de los tomates, de los morrones, berenjenas, que ya querramos preparar nosotros semilleros, eh, vamos a hacer esta técnica de dos macetas de diferentes tamaños. Bueno, en el caso de que quieran hacer eh, macetas para interior o exterior, eh, no hace falta ponerle la cáscara de huevo o la cáscara de banana. Eh, si quieren hacer eh, una maceta eh, con cáscara de huevo, sí la pueden hacer tranquilamente porque después las van a barnizar me olvidaba de decirles una cosa muy importante que si ustedes quieren hacer las macetas para, eh, para exterior pueden guardar un poquito de esta, de esta preparación para después darle el terminado cuando se seca sí porque a veces quedan unos poritos o se se, 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 se quiebran entonces eh, lo que vamos a hacer es con esto es pincelarlo dos o tres veces y ya la vamos a dejar firme para que después la podamos barnizar en el caso de que la quieran hacer justamente para, para decoración. Pero si la van a hacer para el semillero, le vamos a empezar a agregar eh, todo lo que, lo que tenemos. Yo en realidad junté cáscaras de, de huevo que tenía y bueno, las fui moliendo. Pero ustedes le pueden poner eh, las la, la que tengan y si no tienen, no importa, no pasa nada. Y le vamos a agregar eh, la cáscara de banana toda triturada. Lo vamos a ir mezclando bien. ¿Sí? Y de a poquito le vamos a ir agregando la viruta. Vamos a ir agregando de a poco y lo vamos a ir mezclando. Una vez que la masa empiece a, a enfriarse ya podemos trabajar si es que quieren hacerlo así. A mí me, me resulta un poquito más, bastante más cómodo hacerlo con la mano que, que usar estos recipientes. Bueno, una vez que vamos integrando todo le vamos a ir poniendo la cantidad. Que va necesitando si ustedes ven que, que no se adhiere mucho la viruta lo que pueden hacer es ponerle un poquito de, de harina de madera pero en este caso no va a haber ningún problema porque se va a integrar todos los ingredientes bien bueno como había dicho eh, tenemos una de, de aserrín que es esta y una de viruta la, la, no es como la, la otra que habíamos hecho de yerba, es diferente, pero se va a adherir igual al molde y cuando se seque van a quedar bastante mejor, eh, van a quedar mucho más duras ¿sí? y van a tardar un poquito menos en, en secarse. Y esta es la de azarín, que parece parece arena, pero igual también se va a adherir bastante bien al molde. Eh, como yo les había dicho, que había que hacer dos de dos tamaños en el caso de que lo quieran usar eh, para semillero. Podemos hacer de este tamaño, ¿sí? Chiquitito. Y una un poco más grande. Estas son de acerrín. Están hechas de acerrín. Para que eh, cuando esta, la, 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 el plantín que pongamos acá crezca, ¿sí? en el caso de lo que sean hortalizas grandes. O flores también, inclusive. Eh, después lo que vamos a hacer es, es poner la misma maceta con tierra y macetita y todo. La vamos a poner acá en la otra maceta y le vamos a poner sustrato. Entonces, los beneficios que tiene de ponerle cáscara de huevo y cáscara de banana es que va a empezar a nutrir eh, toda la, la, la raíz y la planta y entonces los frutos van a crecer muchísimo más grandes sí y la planta tiene menos posibilidad de enfermarse eh, si la queremos hacer así de este modo entonces después una vez que lo pongamos en la otra maceta que hicimos el trasplante eh, a otra maceta eh, directamente esto cuando ya estamos en tiempo de siembra lo que vamos a hacer con maceta y todo lo vamos a poner en el lugar definitivo y ya está, y entonces lo que va a hacer es a medida que se va degradando esto, va a ir nutriendo el suelo, y aparte de nutrir el suelo, eh, va a nutrir eh, las raíces de nuestras plantas. Bueno, como había dicho, eh, tenemos una de, de azarrín que es esta, y una de viruta. Esta la, la no es como la, la otra que habíamos hecho de yerba, es diferente pero se va a adherir igual al molde y cuando se seque van a quedar bastante mejor, eh, van a quedar mucho más duras, ¿sí? Y van a tardar un poquito menos en, en secarse. Y esta es la de azarín, que parece, parece arena, pero igual, también se va a adherir bastante bien al molde. Eh, como yo les había dicho que había que hacer dos de dos tamaños, en el caso de que lo quieran usar eh, para semillero, podemos usar de este tamaño. ¿Sí? chiquitito. Y una un poco más grande. Estas son de acerrín. Están hechas de acerrín. Para que eh, cuando esta pla la, la, el plantín que pongamos acá crezca, ¿sí? En el caso de lo que sean hortalizas grandes o flores también inclusive. Eh, después lo que vamos a hacer es, es poner la misma maceta con tierra y macetita y todo. Lo vamos a poner acá en la otra maceta y le vamos a poner sustrato. Entonces, los beneficios que tiene de ponerle cáscara de huevo y... Cáscara de banana es que va a empezar a nutrir eh, toda la, la, la raíz y la planta, y entonces los frutos van a crecer muchísimo más grandes, ¿sí? y la planta tiene menos posibilidad de enfermarse eh, si la queremos hacer así de este modo. Entonces, después, una vez que lo pongamos en la otra maceta, que hicimos el trasplante eh, a otra maceta, eh, directamente esto, cuando ya estamos en tiempo de siembra. Lo que vamos a hacer es con maceta y todo lo vamos a poner en el lugar definitivo y ya está. Y entonces lo que va a hacer es a medida que se va degradando esto, va a ir nutriendo el suelo. Y aparte de nutrir el suelo, eh, va a nutrir eh, las raíces de nuestras plantas. Quédense tranquilos porque esto se va a degradar, ¿sí? Al medida que nosotros vayamos regando, yo no le hago orificios porque eh, la idea es que me mantenga la humedad, ¿sí? Y no me pierda. Me pierda agua, entonces no se concentren todos los nutrientes acá. En el caso de las plásticas, eh, si sí tienen orificio, yo no, porque puedes regar muchísimo menos y se va a concentrar la humedad. Entonces, el riego no va a ser tan seguido, va a ser un poquito eh, más aislado. A mí me funcionan así. Si ustedes le quieren hacer agujeritos y ¿sí? un orificio abajo, lo pueden hacer tranquilamente, pero a mí me funciona de esta manera. Bueno. Eh, vamos a necesitar un molde, pueden, si lo quieren hacer así, de este, de este, de este método. Eh, yo tengo acá un vasito de vidrio, que es un, como una mini macetita, que las voy a hacer de este tamaño. ¿Sí? Y, y ya hice, bueno, de esas grandes también que van a ser justamente para las hortalizas grandes. Y también pueden hacer de hierba, como ya veníamos haciendo, pueden hacer de este tamaño, un poquito más chiquitita, eh, pero eh, tiene que ser... Eh, esta maceta que va acá un poquitito más chita o la maceta un poquito más grande. También le pueden agregar la cáscara de huevo y la cáscara de, de banana para nutrirlas. En el caso de esta, cuando le vamos a poner nutrientes, la hierba la tienen que enjuagar y después escurrirla bien y dejarla secar. Si ¿sí? es necesario que la dejan secar, porque en realidad que esta preparación es mucho más líquida que la anterior, entonces no va a llevar un montón de, de yerba. Y, y la realidad vamos a hacer un montón de macetas, que es, es la idea justamente, pero la dejan secar, ¿sí? La hierba la tienen que dejar secar. Bueno, eh, ahora vamos a hacer lo que hicimos en el, los videos anteriores. Eh, vamos a agarrar, ¿sí? Que sea bastante abundante. La vamos a poner bien en el fondo y vamos a apretar bien, 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 bien. Para que justamente... La preparación se eh, amolde al molde. Usamos la bolsita justamente para que se no, no se nos pegue y podamos usar el mismo molde para hacer varias macetas el mismo lado, en el mismo día. Estamos bien. Esto si quieren lo pueden poner después. En una placa, o lo pueden sacar durante el día que haya sol o haya viento, lo pueden sacar afuera y lo dejan orear. Bueno, una vez que ya terminamos de hacer las macetas, las vamos a poner en una placa que no usemos. Y si quieren, las podemos dejar orear, la podemos sacar afuera eh, durante el día y a la noche la volvemos a entrar en el caso de que eh, no tengan un techo como para ponerlas ahí bajo techo. Eh, yo igual las voy a colocar en el horno. ¿sí? Un horno eh, más o menos a a, 60, a 150 grados y 60 minutos. Y después las voy a empezar a dejar afuera para que se oren solas y se terminen de secar. Eh, una vez que la, la tienen eh, así seca, las pueden conservar tranquilamente en cajas. Acá tengo un montón de macetitas ya hechas. Tenemos de diferentes. De diferentes materiales, tengo de yerba, de acerrina y de hojas también eh, más adelante les voy a enseñar a hacer cómo, cómo podemos hacerlas con, con cartón y eh, bueno acá tenemos más macetas quedan recontra re rígidas, ¿sí? super super rígidas y van a tardar bastante en degradarse así que eh, no se hagan problema por eso y también pueden hacer combinadas en el caso de que lo quieran hacer eh, para regalar o, o para la venta bueno, eh, espero que les haya gustado este video y les haya servido eh, más que nada por el, el hecho de poder reciclar y adelantarnos con los cultivos de, de verano. Eh, bueno, eh, nos vemos en el próximo. Suscríbanse, pónganle me gusta y activen la campanita si les llega mi, la notificación cuando subo otro video. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.